Bien, estamos a 26 de octubre del año 2012. Vamos a ingresar al cementerio 19 de julio, que es el nombre que le han colocado a este lugar. Está en la avenida Belaúnde Este y vamos a recorrer el inicio hasta el principal frontis que tenemos aquí, que es este, que está colocado, al igual que en la avenida Puno, en lo que se llama la zona de la balanza, también tienen en la entrada una especie de un altar. En esta oportunidad no vemos un altar, sino vemos un agregado que es una cruz y bueno, pequeñas bases donde van a colocar tal vez los ataúdes. Vemos ahí en la primera, esta sería la segunda, es lo que nos recibe en la entrada de este cementerio. Y vemos acá también la otra. A los alrededores, las estribaciones del distrito de Comas rodeando este cementerio. Aquí al fondo, en la parte superior, encontramos la zona correspondiente al Cerro Mayor de este distrito. Desde el cementerio vamos a hacer un recorrido a la parte superior de la zona más alta, de la zona de Belaúnde. Si nos damos cuenta aquí, vamos a percibir en la parte superior un conjunto de cerros antes de llegar a la cima. La cima está en la parte superior derecha y hacia los lados vemos tres montículos. El montículo de la derecha corresponde a la zona de ascenso, el montículo siguiente es la zona segunda y hay una puntita en la parte superior hacia la zona superior. La ruta que vamos a tomar el día de hoy va a ser justamente esta. Vemos ahí. Esta es la ruta que se va a tomar. Cuando desee ascender, tomará ese montículo que está en la zona media, proseguirá en la parte posterior. Hay un tercer escalón, como tercer escalón, tercera punta, y llegará al extremo que tenemos en la zona central de esta imagen. Y de ahí por la parte superior ascenderemos hacia la zona más alta que corresponde la ubicación que está aquí en medio de la imagen. 26 de octubre del año 2012. Bien, vamos a ascender por un lado, es el primer montículo de tierra que hemos encontrado, bueno, es el primer cerro.
Y bueno, aquí la tierra es bastante suelta. Estamos que casi resbalamos, pero vamos a llegar a un lugar más seguro de ascenso. Parece arcilla, ¿no? Y ya llegamos al camino. Ahora sí, estamos en el montículo primero para ascender a las zonas altas. ¿Sí? Tenemos la mayor vista del cementerio aquí, al otro lado. Tenemos el primer montículo. Mira, acá nomás está. ¿Subimos? ¿Se puede? Bien, acá estamos ascendiendo esta parte. ¿Qué dices? Dime nomás si no puedes. Bien, hemos llegado al primer, la primera elevación de esta zona. Estamos aquí justamente en el borde, estamos llegando al borde del primer montículo que se ve desde abajo. Hasta allí encontramos el cementerio. Es bastante grande, bastante amplio. La entrada está ubicada justo ahí en la parte media. Vemos la cancha deportiva, la losa deportiva, y ahí la puerta en la zona media. Y hacia el fondo estaría la avenida Belaún de Este. No sé si se distingue. Vemos ahí al fondo también los tanques de agua correspondientes pues a la avenida Belaunde. Vamos a dar una vuelta. Estamos ya en la primera cima, como hemos dicho. Son tres cimas. Este es el Cerro Mayor de Comas. Y está aquí. Esta imagen de el medio, prácticamente, la del medio, es el cerro o la punta mayor. Que de acá pareciera que son del mismo tamaño. La segunda loma lo vemos aquí, que es rocoso completamente. Y la tercera se distingue hacia el fondo. Y luego vamos a tener que ascender hacia esa parte y dirigirnos por la zona superior en dirección hacia Independencia. Son las 10 y 25. Hemos salido a las 10 y 10 de la mañana. Hemos caminado, como ve, un cuarto de hora, y un cuarto de hora hemos llegado a este límite. Se puede ascender. La ascensión es, ¿qué dirías, Raúl? ¿Es muy difícil? ¿Es moderadamente difícil? ¿Cómo lo ves tú? Más o menos, nos dice, ¿ves? O sea, lo ha distinguido. Por primera vez sube Raúl acá. Estoy seguro que muchos muchachos de la edad de él no van a ascender o no han ascendido todavía acá. Él ha ascendido y ha dicho que la ruta es moderadamente difícil. No es tampoco fácil de la ascensión. Estamos en la primera parte, recordemos hacia allá, que es esta zona rocosa. De acá ya es rocosa, solamente tenemos que caminar por esa zona hacia la derecha y ascender por esta parte a la loma principal, al segundo punto de ascensión, que lo vemos allá. Y luego el tercero, luego la cima total y nos vamos al Cerro Mayor que está aquí. A mi parecer es el cerro más alto de esta zona de Comas. Y es nuestra pretensión el día de hoy. No se logra distinguir, creo, en la zona media, esa zona blanquecina que se va serpenteando hacia arriba, hay una zona verduzca. Quiere decir que ahí había humedad y obviamente se ha enmohecido y ya ciertos vegetales tal vez han crecido encima. A proseguir, ¿no? Seguimos, digamos, vamos a ver. Continuamos allá, es la primera cima, acá es plana, no hay ningún problema acá. ¿O descansamos a tomar gaseosa, dirás? ¿Un poquito? Bien, vamos a tomar un poco de gaseosa acá. Las rutas se bifurcan acá, para cualquier que venga se va a bifurcar hacia la mano izquierda. Vemos ahí ese camino. No lo recomendamos, puesto que el camino es muy estrecho y resbaladizo ahí. Entonces hay personas que pasan, por supuesto, son los bastante arriesgados, pero quien habla no les recomienda esa ascensión porque es compleja. La zona me parece más adecuada es la derecha, sino por la zona aquí central media hacia arriba. Bueno, explicaremos en breve cuál será la mejor ruta de aquí, pero indudablemente que la zona izquierda no la recomendamos. Cuando estés acá arriba, subamos en ascensión verticalmente o al costado. Vamos a probar eso en breve y les comunicaremos cuál va a ser la ruta mejor para que ustedes vengan. Bien, es una vista cercana del cementerio, como vemos acá. Sí, ahí están las estribaciones, la zona de la avenida Belaunde hacia abajo. No se logra distinguir, pero allí en la zona media, al costado del tanque, un poco a la izquierda,
está el cine Túpac Amaru, el ex cine Túpac Amaru. Hemos recorrido toda esa zona y estamos ahora en la parte superior. Bueno, hay algunos familiares que están visitando a sus seres queridos aquí. Y bueno, esta es la ascensión que hemos hecho. Hemos caminado por aquí, recuerda esa imagen. Hemos ascendido directamente por entre las rocas y hemos subido acá hasta estar en este punto. El borde que vemos allí, hemos recorrido por esta zona aquí y hemos llegado hacia aquí atrás. Y de ahí hemos avanzado a esta puntita que nos da una vista impresionante de la zona de Comas. Pero es la primera impresión todavía, tenemos dos impresiones arriba. Bien, continuaremos entonces. Estamos ascendiendo el segundo tramo. Es justo Raúl también me decía, esa ruta es mucho más compleja. Está subiendo el primero, yo lo estoy filmando desde la zona de abajo. Estamos en la zona de la mitad todavía, este cerro, la segunda loma. La anterior loma estaba allá, hemos estado en la punta que vemos allí y ahora hemos recorrido toda esta zona y hemos preferido caminar en vertical. Les sugerimos esta ruta de vertical, es un poco resbaladiza, tengan mucho cuidado. Caminen siempre con el peso hacia adelante, no coloquen su peso hacia atrás que se pueden resbalar. Llegando a la zona media vamos a encontrar una zona rocosa como la que vemos acá. Esto ya es más fácil puesto que nos permite puntos de apoyo. Las manos deben estar sueltas, no debemos tener nada en la mano por si acaso resbalamos. La ruta que veíamos a la mano izquierda es esa de allá. No es recomendable esa ruta tampoco para inexpertos. Obviamente hay personas que van, se arriesgan a eso. Quien habla no las recomienda. En la misma imagen queríamos mostrar tal vez la primera muestra de vegetal aquí. Es una cactácea. Lo vemos ahí en la zona media. Está de color medio amarillenta. Los brotes de nueva para que siga creciendo esto y desviándose como una especie de gusanito hacia abajo es la otra parte de esta cactácea en medio de las rocas y solamente alimentada por la humedad que viene en estos momentos de las mañanas y tal vez de la noche, ¿no? Estamos ascendiendo la segunda loma y queremos decirle que sí, la segunda loma tiene cierto nivel de dificultad, especialmente aquí en esta zona es muy vertical, no hay que trepar, solamente hay que inclinarse hacia adelante, pero eso sí, no hay que tener temor a la altura. Pero aparte de mencionar esto, queríamos mostrarle lo siguiente. En todos estos metros, prácticamente 300 metros habrá desde abajo hasta aquí, hemos encontrado esto. Qué curioso y qué admirable es la naturaleza, que en medio de todo este cerro que está seco, no hay líquido, está esta plantita. Es prácticamente una sorpresa lo que vemos aquí. Allí a medio camino también hay otro pequeño, son musgos prácticamente lo que está allí, pero esta es prácticamente una plantita que aún resiste a esta altura y su humedad. La humedad que alimenta es prácticamente la humedad de las madrugadas y las lloviznas que puedan haber aquí. Esta parte sí ha sido ciertamente un poco difícil. Esperemos que el ascenso que tengamos en adelante sea moderado. Muy próximos a llegar ya a la cima segunda. Lo vemos ahí, esa es la cima segunda. Raúl nos acompañaba en toda esta ruta. Esta segunda cima hemos encontrado nuevamente vegetación, el verdor. Nuevamente la pregunta, ¿no? ¿A qué altura está todavía el verdor? Aquí tenemos otra muestra pequeña y aquí a los lados también. Vale decir que esto tal vez está por la humedad, está reverdeciendo. Musgo en todas las rocas. Está ya medio seco el musgo. Decirles que este segundo elemento a subir es un poco complicado comparar el primero, ¿no? Veremos si el tercero también es así. Continuaremos entonces hacia arriba. Hacemos una imagen y vamos a ver allí la ruta de ascenso hacia la segunda cima. Ok.
que vemos aquí nomás está, esta es la segunda cima. Nos faltan pocos metros, la intentaremos. Bien, son las 11:30 de la mañana. Hemos llegado a la segunda loma. Este segundo trayecto es ligeramente más complejo que el primero. Queríamos comunicarles de que caminando en línea recta no es tan sencillo que digamos, pero hemos podido subirlo. Hacia adelante nos queda una vía más, que es la tercera, y lo vamos a ver ahí arriba. Esta zona que vemos acá arriba es la tercera loma que tenemos que ascender. Se ve ligeramente fácil, parece, no está tan inclinado. Y acá vemos en la parte de abajo gramadal, ya está seco. Creo que vamos a poder llegar con mayor facilidad a la tercera loma. Comunicarles que en la parte superior hemos visto una antena a la mano derecha en el Cerro Mayor y distinguiremos pues qué cosa será. Esta ruta es más liviana. No he podido filmar la parte de la zona rocosa, se sobreentiende, porque tenía que tener las manos desocupadas, debía tener las manos desocupadas y cualquier resbalón pues tenía que apoyarme. En cambio esta zona se ve bastante simple, caminar siempre con el cuerpo hacia adelante, inclinado hacia adelante, porque podemos de todas maneras resbalar. Hay que hacer cierto equilibrio al momento de ascender. Siempre agarrarnos de las piedras, Raúl. No subas por subir. Acá tenemos que apoyarnos en algunas piedritas. Estamos subiendo del segundo a la tercera loma. Pensábamos salir con algunos compañeros adicionales, pero hemos tenido bien de decidir venir nosotros dos y pasar esta experiencia de ascenso a través al cerro más alto que hay acá en esta zona de Comas, Belaunde. Hemos ascendido un poco más, allá vemos la loma anterior de donde venimos. Cuidar siempre que los músculos estén aptos para poder continuar. Si vemos cierto cansancio, es preferible detenernos para continuar después, hasta que tengamos un problema ya muscular, y eso sería lo peor. Raúl, creo que acá está el camino. Por acá. ¿O no me equivoco? Por acá. Bueno, ahí tenemos roca arriba. Sacando conclusiones hasta el momento, la primera elevación resulta ser sencilla, la segunda hay cierta dificultad, especialmente por resbalar, y esta tercera cima que hemos subido aquí desde el medio del lugar hasta el presente, hay una dificultad intermedia. Esta zona ya es rocosa, como podemos ver, y hacia arriba las rocas continúan. Creo que esa zona va a ser sencilla también de subir, habrá que bordear o bien por aquí, ahí está nuestro amigo Raúl, o bordear por la derecha. Les comunicaremos cuando estemos arriba por cuál de las dos zonas habrá sido mejor el ascenso, sea por aquí o por allá. A la mano derecha, aquí tenemos al Cerro Mayor, en medio de la imagen. El Cerro Mayor, a donde pretendemos llegar, ya no hay vuelta atrás, hemos dicho, porque el ascenso de la segunda ha sido difícil, no ha sido nada fácil, y para bajar es de suponer que también es complejo. Octubre, prácticamente la última semana ya del mes de este año 2012. Estamos ascendiendo Belaunde Oeste, cementerio que llamábamos Belaunde antiguamente. Hoy tiene un nuevo nombre, como ya hemos mencionado. Indicarle que hemos venido para la mano derecha, como dijimos hace un momento. Esta es la mano derecha, no, izquierda, perdón, la mano izquierda de donde subimos abajo, y hemos visto que acá viene prácticamente pasando esta roca un barranco. Por ahí hay ascenso, pero se hace muy difícil. Hemos preferido regresar a la zona media donde veníamos y continuar, parece, verticalmente. Vamos a tratar de ascender. Vemos ahí nuestras pisadas. Sí, hemos venido por aquí.
vamos a regresar a la zona de la mitad. Y ahí vemos, de aquí abajo hemos venido. Esa es la ruta que hemos tomado. Y ahí decíamos tomar la mano izquierda o la mano derecha. La mano derecha es esta, y para acá. Veremos si hay un camino hacia allá. O si no, dirigirnos por esta zona vertical, que parece hay un camino trazado también o pisado por ahí. Que es un tramo más o menos de un piso y medio de altura. Y pasado eso, de repente llegamos ya a la cima o al borde de la cima segunda. Vamos a ver por la mano derecha esta vez si hay camino. Y si hay camino, pues proseguiremos por esta ruta. Veamos ahí. Vamos a bordearlo. Creo que sí. A ver, parece que sí, por acá hay un borde esquinero. Por acá, mira, Raúl. Creo que por acá es posible, ¿no? Miren, este caminito está un poco inclinado, hay para agarrarse a ambos lados y poder ascender. Pero por aquí también creo. A ver, continuaremos aquí. Buscaremos la zona más asequible para que puedan venir de repente a futuro otras personas. Por la mano derecha entonces. Si sigue de frente usted, viene por la mano derecha y va a encontrar posibilidades de acceso. Por acá también, mira. Sí, señores, creo que venga por la zona de la derecha y va a encontrar una ruta fácil. Vemos, acá está la ruta de ascenso, rápidamente hacia allá. Y de ahí simplemente trepa y va a llegar ahí. Voy a regresar por el palito. ¿Dónde está? ¿No trajiste el palito? Lo voy a dejar allá un ratito. Creo que está ahí. Acá ha pasado la piedra esta. Pasó esa piedra ahí. Raúl, que nos acompaña el día de hoy, está yendo a recoger nuestra varilla. Es una experiencia nueva para él. Para mí es la tercera vez que ascendo aquí. Exactamente no recordaba. Sé que se venía por estas tres rutas. No recordaba aquí cuál de las tres opciones tomábamos. Seguir de frente, porque hemos venido en todo momento caminando de manera vertical, prácticamente en línea recta. Claro, con los ascensos y descensos que hay. Y acá hay que dirigirnos, por favor, a la mano derecha. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ascender por la mano derecha. Y lograr allá. Estamos en el extremo, el borde del extremo de la vista que teníamos en su momento. A ver, ahí vamos a ascender, ¿se puede? A ver, Raúl, vamos a ver allá al borde. Después ahí te sales ahí. Agárrate siempre la piedra, por favor. Por acá, por acá. Por acá creo que es posible. Tiene una imagen para su hijo. Está ascendiendo las rocas. Sé que usted se va a asustar de haber subido por esta zona. Pero hemos decidido hacerlo. Vea, la ruta es un poco compleja, pero... aparentemente en la visión, esta zona no es difícil. Sé que en cierto modo lo está disfrutando. Esta ruta, me dice él, en cierto modo es bueno haber venido aquí. Se está viendo las casas en pequeñito hacia abajo. Vamos a continuar y seguirlo a él, que está ya esta vez arriba y ha podido ascender de manera muy sencilla. Bien, amigos, estamos ascendiendo. Por el lado derecho de esta zona hemos encontrado una posibilidad de ascenso. No es difícil, solamente caminar con mucho cuidado. Bueno, agarrándose siempre las piedras para poder subir. Y eso es lo que hemos podido hacer ahora. Acá hay mayor vegetación. ¿Qué cosa? ¿Una bolsa? ¿Dónde, dónde? Ah, sí. Hemos visto una lagartija, señores, a esta altura. Estamos en el tercer monte. Vamos a llegar pronto a la zona superior. Hemos visto ya dos lagartijas. Está en el bordecito, se ha puesto de perfil. Curiosa la imagen que tenemos. Bueno, vamos a seguir ascendiendo, amigos, por acá. Por favor, tomen siempre las zonas que tengan rocas. Pisar un poco firme para no tener problemas con resbalar. Esta zona, esta tercera loma, es tal vez el intermedio entre la segunda, que fue difícil, y la segunda, que fue difícil, y la primera fue muy sencilla el ascenso. Este de acá tiene intermedios, tiene algo de dificultad en tramos, y por otros tramos muy fácil, asequible de hacerlo. Tratar de no mirar abajo siempre, porque a veces la sugestión, dependiendo si no tenemos el hábito de ascender, nos hace siempre inclinarnos hacia la zona que es el abismo. Amigos, hemos llegado a la
tercera cima antes de llegar a la cumbre izquierda de la zona alta de Comas. Amigo, miren, el arbusto es más notorio. Mira, ha encontrado nuestro amigo Raúl. Levanta la flor, a ver. Levántalo, mire. Hay una flor amarilla a esta altura. Para Leslie, para... ¿Para quién habla? No, pues fuerte. Está separada aparte, no va a estar con todo el bloque. Muy bien, amigos. Acá vemos un arácnido. Qué fascinante, ¿no? Miren, lo voy a aproximar. Un arácnido a esta altura. ¿Se distingue? Ahí se está moviendo, vemos. Oiga, tiene... Es redondita. Y lo vemos, vamos a aproximarlo ahí. Ahí lo vemos, estamos ahí. Esa es una toma de la... Es un arácnido. A esta altura, más o menos del tamaño de una uña, del dedo meñique, más o menos es todo alrededor de esto. Está en medio de la roca, como vemos. Y miren a qué altura, ¿no? La naturaleza se abre paso por entre las dificultades. Esta es la tercera cima. Hemos visto a Raúl, hemos llegado a la tercera. Y acá encontramos arbustos mayores ya. En toda esta zona está ligeramente cubierta de musgo y verdor, como vemos ahí. Hemos visto lagartijas. ¿Qué insectos vemos acá? Bueno, moscas, mosquitos. Sorprendente. Y algunas polillas, que vendría a ser una especie de mariposas, que están también en la zona. Nos queda ese último ascenso ya para llegar a la zona más alta. De ahí nos dirigiremos a la derecha y llegaremos a la cumbre que está allá, en medio de la imagen. El Cerro Mayor de Comas. Vamos, Raúl. Sigamos. Esta es la tercera cima. Desde abajo parecía imposible llegar acá, ¿no? Ya hemos llegado a la tercera. Y la cuarta se nota clarísimo arriba. Como vemos acá, miren, esta tercera cima está verde. El año pasado tal vez hubo mayor humedad. Y esa mayor humedad permitió que esta zona, como vemos ahí, ramas, seca, estaría verde toda esta zona. Esta es parte de las lomas de Comas. Las lomas de... Independencia en estos momentos están mucho más verdes y con inflorescencias mayores que las que se encuentran en esta zona. Travesía del mes de octubre de 2012. Llegamos a la tercera cima, siendo aproximadamente ya casi el mediar del día de hoy. El verdor, miren, qué hermoso, ¿no? Inflorescencias, flores, algunos por reventar con sus semillas, futuras plantas para el otro año, tal vez, en medio de todo este lugar reseco. Nos ha acompañado la luz del sol, despejado, porque en otras oportunidades tal vez habían de estar con días nublados que no nos permiten una mejor vista. Fascinante esta imagen, creo yo. Una roca en punta prácticamente. Vamos a ascender y pararnos en la cima, en el borde. Raúl, me voy a caer, mira. Señores, me siento como volando. Tercera cima, aquí, y hemos encontrado una roca. Lo vamos a ver. Luego la verás, asciende tú. Cuidado, con cuidado también. Párate en el borde. Vamos a filmarlo a nuestro amigo. Señora Roxana, ¿verdad? Rosario. Vemos ahí a nuestro amigo al borde, miren, en la esquina. Está sobre la cima, en una... extremo. Qué fascinante lugar para poder usted visitarlo luego de una pequeña dificultad como tal. Cerro Mayor, y encontramos una formación rocosa
muy curioso. Vemos prácticamente una plancha dirigida hacia adentro, como si fuera esas naves de aquellas películas antiguas de naves espaciales saliendo justamente en medio de todo. Vemos ahí, miren, clarísimo se nota la punta que está al otro lado y esta de acá hacia el exterior. Y aquí tenemos a la roca mayor arriba. Esa roca en medio es grande, aunque ustedes lo perciban pequeña desde aquí. Hay una roca intermedia que estamos a punto de ascender. Vemos, estamos aquí a una altura más o menos de piso y medio de altura. Vemos a nuestro compañero de viaje aquí y la punta superior. Creo que la ruta por aquí no va a ser. Por ahí creo es. Vamos a tratar de avanzar para el otro lado. Casi todo ha sido el camino en forma vertical. Si me pongo acá y me dispongo aquí, ahí vemos a los tres lugares. Vemos allá al fondo, muy cerca de la zona clara que es el cementerio, el primer montículo. Vean, seguimos con el segundo en la zona media y el tercero que está allí, en la zona media de la imagen también. Toda esta zona que está acá abajo es la zona de ascenso al prácticamente ya la cumbre de estos cerros de Comas. Ahí vemos, no se distingue aquí creo, sí se distingue, vemos una zona, una línea oscura en la mitad de toda esta imagen. Esa línea oscura de ahí para abajo, como vemos, tiene un color medio grisáceo, y la línea que vemos en la mitad de la imagen hacia arriba es todo un cielo celeste. Nos preguntamos, y a veces desde hace tiempo lo veía esto mucho más abajo, aparentemente es producto de la contaminación, porque no es siquiera color, no es blanquecino, es sinónimo de nubosidad, sino es medio gris, y es producto a través del smog que existe en esta zona de nuestro distrito, Comas. Seguimos en el ascenso, día 26 de octubre, medio día de este mes. Los dos. Ahí están. Listo, ya te caes. Ya te caes. Muy bien, estamos culminando casi la ruta de ascenso. Nos falta tan solo unos cuantos metros hacia arriba y llegamos a la cima, señores. ¿Qué comentas, Raúl? ¿Cómo ha sido? Se ha podido hacer, ¿no? Lo que parecía imposible, se ha podido hacer la ruta como tal. Hemos subido una roca puntiaguda, está prácticamente en un abismo. Nos queda todavía este trayecto hacia el borde, prácticamente ya la última parte para llegar a este cerro. Tenemos cierto inconveniente porque arriba hemos visto a una persona, y bueno, es lo que siempre debemos tener mucho cuidado, de no venir solos prácticamente, sino con alguien adicional. Pero más allá de ello, el ascenso hacia el Cerro Mayor, se han visto algunas antenas, tal vez clandestinas, y eso nos ayuda a entender pues que tal vez están cuidando esas antenas. Hemos llegado a la cima. Hay cierta dificultad. Tengan mucho cuidado, señores, cuando vengan ahora, porque
aquí en la cima hay varias antenas. Hay varias antenas que nos indican separadas siempre, ¿eh? Que nos indican que pues hay zonas de antenas aquí. Queremos llegar a la cima, pero ojalá se nos permita hacer el ascenso. Distancia. Siempre cuando vengan por aquí, traten de guardar una distancia prudente, una persona de otra, puesto que así como nosotros tenemos cierto temor de las personas que puedan estar acá arriba, ellos también tienen cierto temor de nosotros. Posiblemente estos sean antenas clandestinas y pues obviamente ellos van a procurar que nadie se entere de la existencia de estas antenas como tal. Simplemente vamos a tratar de ir por un costado. Lamentablemente creo que no vamos a poder llegar a la cima en sí mismo, pero vamos a ver si se puede llevar a cabo esta ruta. Amigos, si vamos de repente entre más personas es más asequible. No hay ninguna dificultad, pero ahora solamente nos acompaña a Raúl en la ruta. Estamos por un costado yendo para evitar alguna duda de parte de los señores aquí. Zona de ascenso, prácticamente estamos yendo hacia el Cerro Mayor, que lo vamos a distinguir en breve desde aquí. Aquí lo tenemos. Hay cierto verdor para este lado de San Juan de Lurigancho, a diferencia del otro lado de Comas, que está seco, sumamente seco para el otro lado. Sepárate, ¿eh? Un poquito. Bien, estamos continuando la ruta de ascenso, nuestra caminata hacia la antena. Bueno, nuestro proyecto no es ir a la antena, nuestro proyecto es llegar a la cima del cerro. Ojalá que no nos digan nada allá. Mira allá. Por allá también hay camino. Esa parte de ahí, de allá que se va al lado oeste de los cerros de Comas, estamos apuntando a la zona de San Juan de Lurigancho. Estamos viniendo por esta zona ya que es ciertamente un poco complicado venir por la otra ruta. Quiero decirles que vendremos por aquí. Estamos caminando prácticamente a un costado. No podemos ir por el borde superior, que hubiera sido nuestro tal vez mejor ruta, por las motivaciones que le decíamos hace un momento. El cerro está a nuestro lado prácticamente. Que descender el Cerro Mayor es difícil, continuar por allá. Hay algunos perros y obviamente los señores que cuidan esas antenas. Eso nos crea cierta dificultad y es por eso que estamos descendiendo por este lado.
Como vemos acá, el trayecto es más asequible. El otro lado del ascenso ha sido difícil. Estamos descendiendo aquí. Esta ruta casi es inhóspita. Y le digo que una recorrida a esta zona. Voy a ver cómo salir de aquí. Nuestra ruta está al otro lado, pero hemos tenido que venir por aquí ya que hay perros arriba y hay personas también que de pronto no nos permiten el paso asequible. Ruta aquí está más adecuada. Es otro montículo, pero para el otro lado, para la zona de San Juan de Urigancho. Es difícil el ascenso, no difícil, es fácil, diremos esta loma oriental, digamos así, de este cerro. No hay camino trazado, estamos haciendo camino. Se hace extensivo pues la frase caminante se hace al camino, y es lo que estamos haciendo. Creo que mayor dificultad que subir fue pasar por entre los perros y esas personas que cuidan esos postes. Pero bueno, creo que estamos por buen lugar. Mira a nuestro amigo Raúl, que por un momento nos hemos separado. No sé cómo estará él. Supongo con algo de susto. Pero no hemos podido ir por la parte superior, como vemos allá. Esa zona de allá es el Cerro Mayor. Hubiéramos querido ascenderlo, pero había unos perros, como hemos dicho, y unos señores que cuidan o vigilan en la parte superior, puesto que allí hay antenas. Pero a la vez nos ha invitado a poder apreciar estos caminos que hay por la parte oriental de estos cerros. Y bueno, hemos pasado por un costado. Hubiéramos querido filmar desde arriba, Comas y a la vez Independencia, pero no se va a poder. Vamos a tener que hacerlo en la zona de allá abajo, porque esa es la zona precisamente que nos va a llevar a la parte de Independencia.